El agua del canal de Sardinas casi no se ve. Ahora lo tapa una alfombra de lirio acuático. Desde hace semanas, la alfombra verde se ha ido extendiendo, haciéndolo más evidente en la zona cercana entre la colonia Albino García y la colonia 1910. En algunas áreas, está provocando que las plagas de mosquitos sean un poco más severas como la colonia Bellavista. Los reportes para la limpieza del río comenzaron a llegar al gobierno municipal, aunque la Dirección de Medio Ambiente informó que no es competencia de ellos, sino de la Comisión Nacional del Agua. Tanto la dependencia como Protección Civil ya han realizado recorridos por el bordo para corroborar los reportes ciudadanos, que solicitaron que se retire el lirio por la cantidad de mosquitos que se genera todo el tiempo, así como para detectar en qué zonas es más fuerte el problema y canalizarlo a la Conagua, aunque no se ha tenido respuesta o fecha para la limpieza. Para controlar la plaga de mosquitos, el municipio se está coordinando con la Jurisdicción Sanitaria número 5 para las brigadas de fumigación en diferentes colonias. El lirio provoca que el agua se estanque y esto acrecenta el problema de los moscos al tener un nido. Y los lirios acuáticos además sirven como hábitat para varias especies de insectos y conforme crecen sus raíces, se entrelazan provocando que su extracción sea más complicada. Con información e imágenes de Jesús Acosta y voz de Jorge Mora para El Salmantino y El Salmantino Radio.